Yo siento que el destino me trajo a este lugar, a este taller, y también siento que cuando la parte vocacional se despierta, también se despierta una responsabilidad. Esa guitarra que cae acá al taller, cae con recuerdos, con anécdotas, y está buenísimo que sentir esa confianza, porque es como que sale acá y sigue para adelante con nuevos recuerdos, nuevos sentimientos, nuevos fogones. Hola, yo soy Jesús, trabajo 8 horas en un parque industrial para luego venir a este taller que puse con mucho esfuerzo, el cual le pongo muchas pilas y es mi vocación. A los 14 años mi viejo me regaló una guitarra. Toqué, aprendí un poco de lo que me gustaba a mí en ese momento, que algunas canciones típicas, riffs de Deep Purple, que siempre se tocan como inicialmente, un novato. Y bueno, después esta intriga me carcomió hasta que bueno, llegó un punto que la desarmé, la descuarticé. Y me prometí a mí mismo que yo iba a volver a reconstruir ese instrumento y que iba a sonar. Pasaron 18 años y por ahí atrás está. Volvió a renacer. Y bueno, o sea, sin querer, marcó vocacionalmente mi destino. De adolescente, digamos, tenía inquietudes en cuanto a la calibración de guitarras, porque tocaba seguido, bueno, la guitarra se me descalibraba, por ahí a veces le pegaba, a veces no, le pegaba al tema, digo, a la afinación y a la calibración. Muchas veces recurría a luthiers y bueno, porque en realidad luthier significa constructor de laúdes, del laudero significa. Y yo soy más que nada un constructor de guitarras o reparador de guitarras. Y bueno, estos, hay como varias líneas en relación a esto y bueno, o sea, muchos no comparten su taller y bueno, llevaba yo a calibrar la guitarra, un tipo me atendía por una ventanita y me decía, dame la guitarra, y me cerraba la puerta en la cara, vení la semana que viene, listo, ¿entendés? Y bueno, yo me quedaba ahí con una incógnita de que, no sé, le tiran rayos láser, no sé qué le hacen a la guitarra, y bueno, esa curiosidad, bueno, hoy se comparte más a través de internet y todo ese tipo de cosas, y por suerte, muchos de estos mezquines del arte no tienen más nada que hacer hoy, y está bueno eso, ¿viste? Nada, no hay, o sea, el arte no compartido para mí no existe. Hay arte plano, hay arte vacío, pero también está el artista que realmente se pregunta por qué está haciendo las cosas, desde dónde está haciendo las cosas, hacia dónde quiere llegar,
y es como un equilibrio entre hablar, decir y hacer. O sea, trato de, a veces me voy un poco de boca, pero hablar, decir y hacer y tener coherencia se llama eso, dice mi compañera. Pero bueno, sí, trato de que tenga coherencia. Pienso que todo tipo de taller tiene su parte de sanación, no solo al objeto a sanar, sino a la inversa, porque hasta ahora nos pusimos a hablar de que yo estoy curando, pero yo también me estoy curando, ¿entendés? Y eso es una connotación que, o sea, que es parte de lo que es la música, en realidad, o el arte, si se quiere, ¿no? Por eso artesano. Pienso que en todo tipo de taller hay un mate, hay un amigo, hay una anécdota, hay algo que contar. El producto por ahí pasa a segundo plano, o sea, si bien se hace con responsabilidad, pero estar todos los días haciendo está buenísimo. Y no parar de hacer, si la suerte te encuentra, me parece que es mejor que te encuentre trabajando, ¿viste? Y está buenísimo. Yo voy en esa, vivir para el arte y no del arte, o vivir para la música y no de la música, a mí me abrió puertas que quizás nunca había golpeado. Pensar desde ese lado. Y está bueno cómo se va dando todo, ¿no? Como es una vibración en sí misma que estaba buenísima y bueno, comparto con chicos que vienen acá y con quien no, con músicos, con artistas plásticos, con chicos que hacen deportes que aman, eso está buenísimo y bueno, nada, trato de ponerle esto, o sea, que no sé, no sé si tiene fin lo que vengo diciendo, pero me metí en una ensaladera.